Buenos días a todos. Bueno, pues hemos estado orando por esta situación que está viviendo la gente, pues en Ucrania. La gente que está muriendo, los rusos también, que están involucrados en una situación como esta sin que ellos hayan decidido nada. Bueno, también bueno, quiero anunciar, tenemos una familia que no ha podido venir porque acaban de, bueno, han llegado esta mañana un poco tarde en el avión desde Perú. Es una familia que viene de Argentina y vienen como misioneros para ir a Croacia. Entonces el martes irán para allá, ahora al mediodía subiremos ahí a Tarrasa con ellos. Bueno, la familia no, pero él es un hombre que conocí hace muchos años allí en Argentina y... Y bueno, he visto cómo Dios ha ido obrando en su vida también. Entonces, bueno, acordémonos de orar por ellos. Y pues porque Dios nos ayude, que Dios se manifieste a través de su palabra, que podamos tener oídos y un corazón dispuestos a escuchar. Estas semanas atrás, estas dos semanas, hemos estado hablando del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo, de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Pero, como os habréis dado cuenta, esta es una conversación que dejamos a medias. No hemos terminado. No hemos llegado hasta el final de todas las cosas que se trató y que se habló en esta conversación. Estamos en el capítulo 3 de Juan. Ya hemos explicado otras veces que cuando se empezaron a hacer las diferentes traducciones de la Biblia, pues establecieron un sistema para que fuera más fácil el buscar ciertos versículos y dividieron la Biblia pues, en capítulos, en versículos y luego... pues la mayoría de nuestras Biblias tienen ciertos apartados. Dentro de un mismo capítulo tienen un apartado. Y si os fijáis, hemos visto desde el versículo 1 del capítulo 3 al versículo 15, y el título de esto, ¿cómo se titula? Jesús y Nicodemo. Pero aquí no acaba la conversación de Jesús y Nicodemo, sino que sigue hasta el versículo 21. Así que debería de haber seguido ese título. Lo que pasa es que aquí está este versículo, Juan 3, 16, que para algunos, para muchos, es posiblemente el versículo más importante de la Biblia. El Evangelio se podría explicar en este versículo, Juan 3, 16. Y vamos a leerlo primero y después vamos a entrar un poquito en el tema. Lo que es el resto de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, es importante cuando leemos, lo explicamos muchas veces, leer el contexto, todo aquello que rodea a un texto para poder entender por qué Jesús habla con Nicodemo en esta forma, en esta manera, por qué trata estas cosas. Y para eso tendríamos que habernos ido primero, o sea, tendríamos que empezar a leer el capítulo 3, todo lo que hemos estado leyendo la semana pasada, tendríamos que leer el capítulo 3 con unos versículos en la mente, y es lo último del capítulo 2. Pero Jesús mismo, versículo 24, no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí deberíamos de tener esto en la mente, que Jesús mismo sabe lo que hay en el hombre y que Jesús mismo no se fiaba de ellos. Aquellos, ¿quién? De aquellos que habían creído, que habían dicho que creían, Jesús no se fiaba de ellos. Desconfiaba, porque conoce el corazón del hombre. Así que esa es la primera cosa que tenemos que ver. Jesús conoce nuestros corazones y él sabe si puede confiar o no puede confiar, si nuestra creencia, si nuestra fe es una fe genuina o no lo es. Así que con eso en la mente entramos en la conversación que tiene con Nicodemo. Jesús sabe lo que hay en el corazón de Nicodemo. O sea, Jesús no mira las apariencias. Nicodemo era un hombre principal de los judíos, un fariseo de la alta clase de los que toman decisiones. Posiblemente algunos le ponen dentro del Sanedrín. El Sanedrín es el órgano de gobierno de los judíos. Pues este Nicodemo era un hombre muy importante. Todo el mundo sabía quién era Nicodemo. Así que Jesús, cuando viene Nicodemo, no se deja impresionar por las apariencias, ni de dónde es, ni de qué clase, a qué clase social pertenece, ni si es un hombre importante o no lo es. Eso no es relevante para Jesús. Sí que puede ser relevante en el sentido de que, por ser quien era, Nicodemo debería de saber ciertas verdades espirituales. Nicodemo debería de tener conocimiento de cómo funciona
ciertas cosas que tienen que ver con la ley, con el propósito de la ley, hacia dónde apunta la ley, sobre los versículos que hemos estado hablando estas semanas atrás, de cómo Jesús, el otro día me parece que Olga, hablabas de Ezequiel 36, 26, ¿no? En cuanto a el deseo de Dios de poner un corazón nuevo y una mente nueva, de hacer una renovación. Nicodemo debería de saber todo eso. Pero Jesús conoce el corazón de Nicodemo. Y empieza toda esta conversación que hemos visto en cuanto a el nuevo nacimiento. En cuanto a nacer de lo alto, a nacer del agua y del espíritu. Pero también los últimos versículos de esta conversación son versículos que hay que tener en cuenta para seguir la conversación. ¿Cuáles son los últimos versículos? 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el siguiente versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué hace esta analogía? ¿Por qué hace este ejemplo? ¿Por qué aquí, cuando está hablando de la fe en Jesús para tener vida eterna, ¿por qué aquí cuando habla del amor de Dios, habla de cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? Bueno, si habéis, el otro día lo explicamos un poco, si habéis leído esta historia, hubo un momento en el que en Israel, en el campamento, empezaron a salir unas serpientes ardientes, unas serpientes venenosas, que al que picaban, bueno, prácticamente lo ponían en una situación muy, muy enfermo, no sé si empezaba, también había gente que moría. ¿Y qué es lo que pasó? O sea, Israel no trató de matar a las serpientes, no trató de matar aquello que estaba produciendo este dolor, sino que Moisés hizo una serpiente, Dios lo dijo, de bronce, y levantaba la serpiente y todo aquel que le picaba estas serpientes ardientes y miraba la serpiente de bronce era sanado. No trató el tema de las serpientes, sino que era por la fe, por creer que aquel instrumento, aquella serpiente de bronce, por creer en lo que estaba haciendo Moisés, iban a ser sanados, y así era. Entonces esto es un tipo, esto es una analogía, como hemos dicho antes, de cómo Cristo fue levantado en la cruz. El hombre no puede tratar con el pecado. El hombre no puede tratar con esas cosas que le contaminan. El hombre no puede establecer una disciplina, un esfuerzo para tratar de eliminar aquellas cosas que le están envenenando. El hombre lo único que puede hacer es mirar a Cristo. Es mirar a Cristo. Es por la fe en Cristo, ese es el único instrumento, la única obra que es válida para tratar con el problema del pecado. Puedes ir a algún tratamiento psiquiátrico, psicológico,
que te hablen de la culpa, de no vivir como un culpable. Te puedes hacer lo que sea, pero no podemos escapar de esa culpabilidad. No podemos escapar de esa de ese dominio del pecado sobre nuestra vida, a no ser que miremos a Cristo. Es por la fe en Cristo. Así que estos versículos, dos últimos versículos de lo que hemos leído la semana pasada, el 14 y el 15, y el 16, y el resto de la conversación, aquí lo que se queda manifestado es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Estos días que estaba leyendo este texto, como he dicho antes, este es uno de los versículos más, o el más famoso, que todo el mundo conoce, pero al mismo tiempo, si lo estudias, si lo miras, si lo lees, es tremendamente, no sé cómo decirlo, no es que sea complicado, es muy teológico, tiene mucha carga teológica, tiene mucha teología, tiene mucho que decir y hay que, es un versículo sobre el que uno tiene que meditar. De lo que está hablando aquí, del tema que está hablando aquí, es un versículo que hay que darle vueltas. Pablo, en la carta de los Efesios, capítulo 3, hablando del amor de Dios, de este mismo amor que es manifestado en este versículo 16, decía esto, Pablo tiene que, mira lo que tiene que decir para explicar algo sobre el amor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Estamos en el capítulo 3, versículo 14 de Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Bueno, si yo hubiera tenido que escribir eso, creo que sería completamente incapaz de cómo Pablo, cómo explica, cómo hace entender, y tú te tienes que poner ahí, tienes que ver todo lo que está diciendo Pablo. Pablo, ¿quién mejor que Pablo para poder explicar eso? Y Jesús aquí lo dice en un versículo, en cuatro frases prácticamente, tres o cuatro frases. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo primero, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Aquí sí que nos interesa saber si nosotros podemos estar ahí o no lo estamos. Si esto es un mensaje
una acción de Dios, un amor de Dios que es para todo el mundo, universal, o no lo es. Y con esto quiero explicarlo. No quiero dar a entender, no, lo que no quiero decir es que la salvación, nosotros creemos en una salvación universal, que es para todo el mundo, que todo el mundo va a ser salvo. No es así. No creemos en una salvación universal. No creemos que todo el mundo va a ser salvo. Hay gente que sí lo cree. Pero sí creemos que el amor de Dios es, está capacitado o es poderoso o es suficiente para la salvación de todo el mundo. Alguien contaba, la gente que vive hoy en el planeta y todos los que han vivido, y contaban casi hasta 70.000 millones de personas. Ahora estamos en ¿cuántos? 8.000, por ahí, actualmente. Pues todos los que han vivido, imagínate los que vivirán. Pues dicen que el amor de Cristo, el amor de Dios manifestado en Cristo o a través de Cristo, es suficiente para todas esas personas. Y bueno, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema en creer eso. También es verdad que hay gente que, no sé si Nicodemo, para un fariseo era un poco fuerte, porque para ellos el plan de Dios había una elección en cuanto a la nación de Israel. Era el pueblo escogido. Entonces, escuchar un mensaje de en cuanto al amor de Dios para el mundo entero es algo que les chocaba, porque ellos pensaban que el amor de Dios, que los planes de Dios, los planes de bendecir, los planes de salvar, eran únicamente para los judíos. Ellos estaban batallando todavía, a pesar de que todos creían en el pacto de Abraham. Hemos estado hablando de los pactos. Y el pacto de Abraham es un pacto que tiene que ver con Israel y con la descendencia de Israel. Pero al final, en ese mismo pacto dice, y en él, y en esta, y en el pueblo escogido de Dios, serán benditas todas las naciones. Nosotros recibimos, por añadidura, las bendiciones del pacto de Abraham. Lo que Dios promete a Abraham, que es algo para Israel y para su descendencia, también recibimos nosotros ese beneficio, esa bendición. Esto lo debían de saber los fariseos. Pero esa es una parte en la que fácilmente olvidaban y pensaban que todas las bendiciones de Dios, todas las planes de Dios en cuanto a salvación, el amor de Dios de lo que está hablando aquí, era para los judíos. Ya sabemos que no, porque el propio pacto de Abraham dice ya lo contrario. Pero también, bueno, hay gente que piensa que este amó Dios al mundo, que este mundo de lo que está hablando aquí es un mundo en el que solo entran o forman parte los elegidos, los escogidos. Bueno, para ver eso, uno tiene que forzar mucho el lenguaje. Uno tiene que retorcer mucho el lenguaje para querer ver aquí que este mundo del que está hablando solamente son los escogidos. Y además, para ver lo contrario, tenemos grandes teólogos y muchos de ellos teólogos calvinistas que creen en la
bueno, en la teología de la elección y todo, como Ryle, como el propio Calvino, que creen en que cuando está hablando aquí de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo a la raza humana, a los descendientes de Adán, a todos. Pero entonces, ¿qué es? ¿Qué significa que amó Dios al mundo? Además, si solo hubieran sido estos escogidos, nunca hubiera dicho este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le hubiera bastado decir, le hubiera sobrado decir, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que no se pierda. Hubiera evitado decir, para que todo aquel que en Él cree. No sé si lo estoy explicando. Digo que no dejaría aquí abierta la posibilidad de para todo aquel que en Él cree, porque en el mundo va a haber gente que creen y va a haber gente que no creen. Pero el amor de Dios es tan grande que si todo el mundo creyera, estaría potencialmente capacitado para salvar a todo el mundo, para alcanzar a todo el mundo. Todo aquel. La otra parte de esta frase es de tal manera, porque de tal manera. Y esto lo primero que nos indica es que no hay un lenguaje, no hay una lengua o una manera de expresarse donde podamos, no hay una traducción de la Biblia y está traducida a cientos y cientos de idiomas, no hay una, ni el original tampoco, pueden expresar de qué manera. Así que es de tal manera. Y además, tenemos que verlo también en unión con lo que viene antes. Está hablando de la cruz y por eso dice de tal manera. Está hablando de cuando Moisés levanta la serpiente del desierto y sigue, porque de tal manera. ¿De qué manera? No hay una manera de expresarlo. Lo único que sí sabemos es cómo ha obrado, qué ha hecho, cómo se ha manifestado el amor de Dios. Solamente la propia obra, solamente lo que ha obrado este amor de Dios es lo que sí sabemos. Y es que Dios ha dado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y cuando escuchamos ese ha dado, sabemos que lo que nos está hablando la palabra de Dios, que es lo mismo que nos dice versículo 14, está hablando sobre el Cristo crucificado, Cristo que tiene que ir a la cruz y después resucitar. Así que solamente la propia obra de lo que se trata este amor de Dios es lo único que puede explicar este de tal manera. De tal manera que no hay una palabra sublime, se nos queda corto, inalcanzable, cualquier palabra se nos queda corto para expresar de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo se puede expresar eso? ¿Cómo puede uno expresar? Hay gente que es generosa,
que son capaces de dar de su dinero, que son generosos. La generosidad es un término muy amplio. Pero podríamos decir que un hombre es generoso cuando da a su hijo para ser sacrificado. ¿Entra eso dentro de la palabra generosidad? Eso es algo que no está en el hombre. El hombre no tiene una definición para eso. Generosidad no puede explicar que alguien dé a su hijo a morir y, bueno, vamos a decir que si uno fuera muy generoso para el rescate de algo que tiene mucho valor, gente que han secuestrado a su mujer o a sus hijos y entonces dan todo lo que tienen para rescatarlo. Pero aquí estamos hablando de un mundo pecador, blasfemo, que vive de espaldas a Dios, que amaron, como dice aquí, más las tinieblas que la luz. Para ese tipo de gente, o sea, para lo que somos nosotros, gente que no buscaba a Dios, yo no vine aquí a buscar a Dios. Yo no vine aquí. ¿Quién vino aquí a buscar? Bueno, no sé, igual alguien. No hace falta levantar la mano. Pero yo, por ejemplo, no vine a buscar a Dios. Yo vine aquí porque era el único centro que era gratuito. Y no tenía dinero. Y me cogían al día siguiente. Al día siguiente me decían, vente para acá. Esos fueron los atributos de este sitio. Lo demás, en ese momento, pero no, yo no estaba buscando a Dios. Pero Dios me alcanzó. El otro día escuchábamos el testimonio de Andrea. Estaba en una reunión y no estaba reflexionando, esto me será bueno para mí. No, estaba criticando, cuestionando lo que estaba pasando allí y de pronto algo vino a su vida. ¿Estabas buscando a Dios ese día? Tú mira, de tal manera, Dios nos ama que da lo de más valor, su propio hijo, su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea. Y lo único que pide de nosotros, porque podría decir, bueno, venga, yo he pagado un precio, pero ahora tú... No, lo único que nos está diciendo, si crees en esto, serás salvo. Como he dicho antes, hay gente que se ha dedicado a contar la gente que ha podido vivir en el mundo y han pensado que ese de tal manera se refería a que tenía que ser útil para salvar a tanta gente. Dios tenía que amar a tanta gente que de tal manera. Eso es lo que han pensado muchos. Pero yo creo que no es la razón principal. Sí que, vale, de tal manera que el amor de Dios podría salvar a toda la raza humana si hubieran creído. Pero ese no es el tema, porque según dice el versículo 19 y el 20, y esta es la condenación que vino al mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Lo que realmente da la medida de ese de tal manera, no es en tanto la cantidad, sino a qué tipo de gente. ¿Qué es nuestra condición, lo que acabamos de decir? Esta es la condición, Jesús lo está diciendo aquí, porque que esta gente, esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, pero la gente amaron más las tinieblas que la luz. Que siendo un mundo tan malo, y como hemos dicho las semanas pasadas, con esa inclinación para hacer lo malo, en nuestra naturaleza no está el hacer lo bueno, está el hacer lo malo. Está, nuestra naturaleza es las tinieblas. Esa es nuestra naturaleza, amar más las tinieblas que la luz. No queremos la luz porque la luz manifiesta lo que somos. Y qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza cuando se manifiesta lo que somos. Qué vergüenza. Por eso nos movemos mejor en las tinieblas, nos movemos mejor en la mentira, a veces en bueno, pero si se manifiesta cada pensamiento que hemos tenido, cada sentimiento, cada cosa, qué vergüenza, qué oscuridad. Esa es la condición del hombre. Por eso, de tal manera ha amado Dios a un mundo así, que ha dado a su Hijo unigénito. Si nosotros tenemos la posibilidad, ¿no? A veces cantamos en las canciones en cuanto a nuestro amor a Dios, Señor, te amamos. Si Dios no nos hubiera amado, y no nos hubiera amado de tal manera para producir ese nuevo nacimiento, ese milagro de Dios en nuestras vidas, a pesar de esa naturaleza oscura que se inclina hacia lo malo, si Dios no nos hubiera amado de tal manera, nunca nosotros pudiéramos haber amado a Dios, nunca. Nuestro amor, siempre tiene una especie de está contagiado por cierto egoísmo. Nosotros usamos la palabra amar, yo amo a esta persona, ¿vale? Pero nuestro amor siempre está contagiado de que amamos por cosas que recibimos a cambio. Por cosas que recibimos, incluso el amor entre en un matrimonio de un hombre y una mujer, en cierta manera está contagiado. Por eso, amas por lo que recibes. Por eso hay tantos divorcios. Por eso hay tanta gente que se separa. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que si dejas de recibir aquello que tú esperas, si no hay una compensación, ya tu amor ya empieza a disminuir, a menguar. Pero el amor de Dios no es así, no es comparable, aunque usamos la misma palabra, no es comparable porque Dios nos ama no por lo que espera recibir de nosotros,
porque es de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor de Dios se manifiesta en su generosidad, en lo que Él da. Y no está esperando nada a cambio. Nada. ¿Cuánto que lejos estamos nosotros de esa manera de relacionarse? Porque no es nuestra naturaleza. Y sí es verdad que cuando nacemos de nuevo, empezamos a entender qué significa amar al prójimo. Aunque siempre hay algo, que siempre sacamos un poquito, siempre un poquito de gloria, un poquito de algo, ¿no? Hacer algo y no nos llevarnos nada nos cuesta mucho. Pero cuando nacemos de nuevo ya entramos en otra dimensión. Amar representa otra cosa. Entonces, cuando dice la Biblia, amar a tus enemigos, bueno, tú imagínate ahora, ¿no?, si vas con este mensaje allí a Ucrania o a estos sitios. No, lo que hay que hacer es amarles. Y bueno, la gente lo hubiera, solamente los que han nacido de nuevo entenderían de qué estamos hablando. Pero para eso Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Tenía que nacer de nuevo. Y para que Nicodemo pueda nacer de nuevo, Dios tenía que amarle de tal manera. Pero eso es un hecho. De tal manera que, porque de tal manera que amó, no amará. No es un acontecimiento que a ver si se produce o no se produce. No, es un hecho. El amor de Dios es un hecho contrastado que ya ha sido. O sea, tú puedes creer no en algo que no sabes si sucederá o no sucederá. No, es que ha sucedido. Dios ya te ha amado así, te ama así. Es un pretérito, pero al mismo tiempo te da una condición de presente. Bueno, no sé si estoy diciendo algo. Pero bueno, tiene que ver con que ya ha sido y es. Dios nos ha amado. Además, es curioso también, por eso me gusta lo que estamos haciendo en cuanto a la armonía de los evangelios. Tú mira, venimos del capítulo 2, donde Jesús que decía que no se fiaba, que Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Y de pronto, ¿con quién empieza a hablar? Con Nicodemo. Y a Nicodemo es al que le dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿y el capítulo 4 de qué trata? La mujer samaritana. Nada que ver con Nicodemo. Otro pueblo. O sea, ni se llevaban, ni se hablaban, se aborrecían. Pero Dios tiene también un plan para ellos. Dios tiene un amor de tal manera para los samaritanos. Así que, si lo tuvo para Nicodemo, pero también lo tuvo para la mujer samaritana, ¿por qué no lo va a tener para ti? ¿Por qué no de tal manera amó Dios al mundo? ¿Por qué no es algo que recibes para ti, que crees en eso con todo tu corazón? El original de este texto es a su Hijo el unigénito el dio. A su Hijo el unigénito el dio. Y es curioso cómo el original pone en primer lugar al Hijo, porque es lo que da valor al amor de Dios. De tal manera
amó Dios al mundo. O sea, entendemos todo cuando llegamos a la figura del Hijo. Y por eso el original lo expresa así, al su Hijo, el unigénito, el único, el Dios. Otras versiones hablan de enviar y demás, pero no es que envió, es que Él dio, lo entregó, dio a su Hijo unigénito. Aquí vemos que el amor no es una emoción, no es un sentimiento. El amor es un hecho. Un hecho de infinito valor. Y esa es la cuestión. De tal manera que dio lo demás valor. Dios tiene, como hemos visto en el resto de los versículos, el propósito de Dios es salvar. Dios quiere salvar, no juzgar, no condenar. Dios quiere salvar. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere salvarte. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, hay gente que va a seguir en esa condición de amar más las tinieblas. Entonces, aunque el deseo de Dios es salvar y no condenar, Dios sabe que hay un juicio que va a ser inevitable. Porque hay gente que no va a creer en eso. Van a saber o podrán escuchar que de tal manera amó Dios o le ha amado Dios, que aun conociendo su condición pecadora y pecaminosa, ha entregado a su Hijo, que es un acontecimiento que ya fue, para que no se pierda y para que tenga vida eterna. Lo que Dios tenía que hacer para beneficio nuestro está hecho ya. Pero aún así va a haber gente que va a dar la espalda, que lo va a rechazar. Y además es curioso porque aquí versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Si te das cuenta, la condenación ya aquí, no está hablando de un acontecimiento futuro, está hablando de una situación ya ha sido condenado. La incredulidad va a traer esa condenación ya, presente. La incredulidad produce un fruto de obras malas, un amor por las tinieblas, pero la fe, para que todo aquel que en él cree, la fe produce un fruto, como dice Hebreos, capítulo 11, versículo 6, de una vida que agrada a Dios. Capítulo 11 de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible agradar a Dios sin la fe. Y para terminar, el versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La verdad en este mundo en el que vivimos se ha convertido en algo relativo. ¿Y a qué me refiero con relativo?
Me refiero a que cada uno tiene su verdad. Cada uno cree lo que quiere creer y tiene su concepto de lo que es verdadero. Pero la verdad no es un concepto. La verdad, como nos expresa la Biblia, no son conceptos metafísicos o filosóficos en cuanto a ciertos asuntos que trascienden la vida material, ¿no? Cosas ahí como muy en la nube, ¿no? La verdad no es algo así. La verdad, lo que nos dice la Biblia es que la verdad es una persona. Una persona no es un asunto metafísico ni trascendental. Una persona es algo concreto. ¿Y qué persona es? Es Cristo. Él, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la verdad es una persona. Y aquí está diciendo el que practica, el que vive, el que se mueve en la verdad, el que tiene una relación con Cristo, el que vive en Cristo y Cristo en él, viene a la luz, está en la luz porque Cristo es la luz y entonces se manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Esto no es posible, esto no está al alcance nuestro, esto es algo que viene como resultado de un nuevo nacimiento. Jesús estaba acabando de conversar con Nicodemo y le dijo, Nicodemo, no es una cuestión de religión, no es una cuestión de todas las normas en las que has vivido toda tu vida, es cuestión de una persona. Es cuestión de practicar la verdad, de vivir en la verdad, de vivir en Cristo. Entonces, tus obras sí que serán hechas en Dios, porque ese era el asunto en un principio. ¿Qué le dijo? Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué le dice Jesús aquí? Para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tú vas a hacer obras, la obra de Dios, tú puedes hacer obras que son hechas en Dios, pero solamente a través de practicar la verdad, de vivir en Cristo. De vivir en Cristo. Esta es la invitación a Nicodemo. Solo es posible a través de ese nuevo nacimiento. Entonces, Nicodemo, Jesús lo que le está diciendo a Nicodemo, le está hablando de fe, le está hablando de luz, de estar en la luz, y le está hablando de practicar la verdad. Le está hablando de las cosas que son habituales en uno que ha nacido de nuevo. En uno que ha nacido de nuevo. Son habituales de uno que ha nacido de nuevo. Y no son habituales, son de uno que no ha nacido de nuevo, ser un incrédulo, incrédulo de la palabra, incrédulo de todo, caminar en la oscuridad, amar más las tinieblas y vivir en tu verdad, en tu manera de entender las cosas. Eso es lo que hemos hecho siempre. Amar las tinieblas, hemos vivido como incrédulos y no practicamos la verdad. Esa ha sido nuestra condición. Si nacemos de nuevo, Jesús le decía a Nicodemo, entonces practicarás la verdad, vivirás en la luz. Tus obras van a ser manifiestas que son hechas en Dios. Y tendrás la vida, tendrás la vida. Así que, bueno, con esto
aunque hay mucho más, y luego de alguna manera todo el resto del Evangelio está afectado por este mensaje, y lo veremos, pero esta parte de este capítulo 3, todavía queda un poco, acabamos aquí con ello. Yo espero que, bueno, una vez más, que lo volvamos a leer todo, los 21 versículos, teniendo en mente lo que hemos dicho al principio, que Jesús nos conoce, sabe quiénes somos y a dónde queremos llegar, qué es, en qué condición quieres seguir, en la oscuridad. ¿Viviendo como un incrédulo, sin practicar la verdad, o qué? ¿Qué vas? Aparentemente parece que Nicodemo, sus actuaciones de después, cuando muere Jesús y otra actuación que tiene, aparentemente parece que este hombre tuvo esa experiencia de un nuevo nacimiento. Aparentemente empezó a practicar la verdad, a vivir como un creyente y teniendo ese fruto, ¿no?, de una vida que agrada a Dios. Así que ojalá que nosotros también no dejamos esto como un mensaje, sino como una cuestión fundamental para nuestra vida. O sea, aquí nuestra vida marca esto, si hemos nacido de nuevo, si no hemos nacido de nuevo. Todo lo necesario para ese nuevo nacimiento está enfocado en que Dios nos ama, de tal manera nos ha amado que ha mandado a su Hijo. Todo eso es un hecho, ya ha sido. Dios nos lo está confirmando una vez más en su palabra. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque de tal manera nos has amado, Señor, de tal manera que tú has amado a este mundo al que pertenecemos, un mundo de gente inclinados al mal, incrédulos, engañadores, pecadores. Por eso de tal manera tú amas un mundo así, por el cual decides mandar a tu Hijo unigénito a ser sacrificado en una cruz y después resucitar, Señor. Señor, no tenemos palabras. Es algo tan grande, tan excelso, tan... ¿Qué podemos decir, Señor? De tal manera. Pero no sé si le estamos dando el valor, si mínimamente nos podemos acercar a darle el valor de esto que tú has obrado para nuestro beneficio, para que podamos tener este nuevo nacimiento, esta experiencia, para que podamos vivir practicando la verdad, Señor. Oh, Señor, yo te pido, Señor, que ayudes, que ayudes a los corazones incrédulos en esta mañana, a los corazones escépticos que no creen, que están endurecidos. Tú sabes, Señor, tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros.
conoces nuestra indignidad, Señor, conoces todo, Señor. Y reconocemos que estamos tan lejos de ni lo más mínimo merecer algo de tu amor, pero tú has decidido, Señor, amarnos. Y lo has hecho ya, ya lo estás haciendo, Señor. No es una promesa para el futuro. De tal manera has amado. Oh, Señor. Esto es muy alto para nosotros, muy incomprensible, pero de alguna manera, Señor, nos hemos beneficiado y hemos sacado tanto provecho de esta verdad. Yo te pido, Señor, que dispongas tú los corazones, Señor, que quebrantes los corazones, Señor, para recibir esta verdad, oh Dios. No permitas que la gente aquí, en esta reunión, los que están aquí, los que nos están oyendo y no tienen una seguridad ni una realidad de haber nacido de nuevo, que sigan un minuto más así, Señor. Que obres tú, Señor. Obra en sus vidas con poder. Haz esos milagros como lo hiciste en nuestras vidas, Señor. Ayúdalo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.